Oh. Hola amigos de Hobby Consolas, ¿estáis aquí? Bienvenidos a mi casa, porque justo venía a daros una primicia. Sí, amigos, resulta que Netflix nos ha adelantado una información muy jugosa que podéis disfrutar desde ya mismo, aunque no lo esperarais. Y es que Netflix acaba de incorporar un nuevo servicio a su catálogo habitual, ya sabéis, de series, películas, algún documental, cosas así. Pues bien, a partir de ahora también habrá videojuegos. ¡Demonios, Michael! Pues sí, esto es una cosa que ya se venía rumiando desde hacía un tiempo y que desde ya podéis disfrutar en vuestro móvil siempre que tengáis un dispositivo Android, porque los juegos incluidos de base son 5 juegos compatibles con Android y que podéis descargar de la forma más sencilla. De hecho, lo único que necesitáis es eso, vuestro teléfono móvil Android, vuestro smartphone, entrar en la aplicación de Netflix y encontraréis ahí ya ese listado con los 5 juegos que podéis descargar simplemente si estáis pagando el servicio habitual de Netflix. Vamos a ver cómo se hace. El sistema es muy sencillo. Dentro de la app de Netflix encontramos una nueva categoría, simplemente llamada Juegos de móvil. Estos serán gratuitos si pagas tu suscripción a Netflix. Al pinchar en uno de los juegos encontramos la descripción y el botón de descargar. Si pinchamos en él, se nos redirige a la ventana de instalación de Google Play, de nuevo sin tener que pagar nada por la descarga. Una vez descargado el juego, tendremos el botón de jugar directamente en la app de Netflix, sin tener que buscar el icono en nuestro escritorio o en Google Play. Podemos ver todos los juegos listos para jugar en la pestaña propia de juegos, que encontraréis con el icono de un mando en la parte inferior de la aplicación de Netflix. Por ahora solo hay 5 juegos disponibles en exclusiva para suscriptores: Stranger Things 1984, Stranger Things 3 The Game, Card Blast, Teeter Up y Shooting Hoops. No es gran cosa y los de Stranger Things ya tienen su tiempecito, pero por algo se empieza. Pues ya lo veis, por ahora solo tenemos 5 juegos disponibles en el catálogo, pero la propia Netflix ya nos ha dicho que su intención es que esto se convierta en una pata más de su servicio y que cada vez ese catálogo vaya creciendo más y más para poder enganchar a la gente en una situación en la que hay una batalla a campo abierto entre las diferentes plataformas de streaming, con Disney, con HBO, con Amazon. Así que será interesante ver cómo progresa esto. Nosotros os tendremos informados, así que recordad, dad a like, suscribiros al canal y compartidlo con los consolegas para que por aquí todos podamos ver pues los próximos juegos que vayan lanzando. ¿Viviremos en el futuro de analizar los juegos de Netflix? El streaming lo dirá.